Muy bien, arrancó la segunda parte, la pelota tiene Francia para Fragata, Fragata con el balón, media vuelta, metió el pelotazo para que vaya Luna, va el hijo del viento, la pelota pica, se va por línea al fondo, hay saque de meta que favorece al Sportivo Las Parejas. Viene Carlos Fragata, la tiene Goicochea, Goicochea que la metió, habilitado Fragata, no, posición adelantada de Carlos Fragata, marca el asistente, tiro libre, sale jugando el Sportivo Las Parejas. La larga para Bochetti, Bochetti para Ojeda, Ojeda que se frena, engancha, le metió tres dedos, la cambió de frente para que la tenga Palma, Palma que busca Bochetti, Bochetti de media vuelta, le pegó el arco. Esa pelota picó tan cerca y esto es lo peligroso. Si esta manotazo no la tira del córner, buscaba destino de red ese balón. La tiene Faría, la metió para que vaya Fragata, va a llegar Fragata, se frena, no tiene espacio, enganchó, deja un hombre en el camino, va a meter el centro, no puede Faría, rechazo en extremo de la gente de Sportivo Las Parejas, la va a correr Goete, pone todo Goete, la pelota se va por el costado de lo que se acaba de salvar, el Sportivo Las Parejas, Sportivo Las Parejas, ahí la tiene Giacomini, metió el cambio de frente para Acosta, Acosta con el balón, se frena, va a levantar la cabeza, la toca a domicilio para Iván Palma, Palma que la mete más arriba para Bochetti, pero le gana muy bien Jorge Bache, la busca ahora Carlos Fragata, metió una bicicleta por arriba de la pelota, la tiene Bache, la metió hacia el medio para Goete, Goete que lo busca el flaco Goicochea, y ahora levanta la cabeza, lo ve picar a Fragata, pero va a llegar Martoglia, cortó justo el marcador central, hay lateral en ataque que favorece a Sportivo, se viene un cambio en la verde. Buscar desnivelar el marcador, ya la tocaron para Goicochea, Goicochea le va a pegar al arco, rebote, llega Piri, abajo el arquero se queda con la pelota ante la peligrosa llegada de Francia, del hombre Sportivo. Va a pegar el Juanpi Francia a ese balón, va a venir en forma de centro, pegó al arco. Y besó el travesaño, se va por línea al fondo, no le salió esta al Juanpe. Pero se frena Quintero ante la marca de aérea, la tocaron más atrás para Palma, la Palma que se acomoda para pegarle al arco, hace un regate, la toca más atrás todavía para que la tenga. Formar el tiempo de dos provincias. La pelota que va a ganar ahora Bache, la juega hacia el medio para Pérez y se despega del fondo, la metieron para que vaya Faría, la pelota pica, le va a quedar a Faría con la marca de Bustamante, la tiene Faría, engancha Faría, se frena, amaga por aquí, amaga por allá, la toca más atrás para que aparezca ahora Francia, Francia le pegó el arco, desviado, 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 ahí saque de meta, favorece al Sportivo Las Parejas, Pérez no, se frena, metió el centro al área para que vaya. Sportivo, sí, Barre, que te quiero, Barre. Centro de Luna, aparición del goleador Faría. Desde el piso se arrojó, la desvió, lo mandó al fondo del arco. Y Sportivo a los 31 empieza a ganar 1-0. Cuando realmente habían aparecido nuevamente los fantasmas en el barrio del Berione, porque había empatado el equipo del Linqueño y ponía en peligro un gol del equipo de Las Parejas, la clasificación, el centro de Luna, el goleador eterno Faría, merodeando como un felino el área, alcanzó a puntear, la dejó sin asunto al arquero Piris y ahora Sportivo más clasificado que nunca. Aparece todo el aliento verde, aparece ese emocionante en este momento, los cuatro costados alentando su equipo, la pelota la tiene Vicercio, abre la cancha con Quintero, Quintero que se va a frenar, la tira larga para Ojeda, Ojeda que devuelve, la pierde porque gana el flaco Goicochea, la toca para Pérez, Pérez que juega con Francia otra vez para Goicochea, se frena y lo va a buscar al Juanpi Francia estacionado en el sector izquierdo, la juega para Aguirre, Aguirre con el balón, se la toca para Goicochea, la pierde Goicochea con Quintero, se viene Quintero, la metió para que aparezca, ahí se va a meter en el área, va cara a cara, se cruza, la tira por línea al fondo, es Bache que gana esa pelota, hay tiro de esquina, Zapado bailo acomodando su barrera, peligroso tiro libre que favorece al Sportivo Las Parejas, va en el arco, rebote, el cabezazo para rechazar, la pelota ahora la mete a Aguirre en campo contrario, para quien, para que salga Piris desde el fondo, retrasa
pasado Sportivo Irano, tratando de aguantar el resultado a los 37 minutos de esta segunda parte. La tiene Acosta, Acosta con el balón, lo buscó a Bocchetti, Bocchetti que aguanta la marca de un hombre, engancha hacia el medio, se viene Bocchetti a jugar para Palma, Palma que toca para que vaya Acosta, Acosta que metió el centro, va a pasar ese balón, la tira por línea al fondo, hay tiro de esquina, vuelve a favorecer al equipo visitante, hay nuevas modificaciones en el equipo que dirige Novara. El centro Quintero, ahí la toca otra vez para Casanova, amaga Casanova por aquí, por allá, lo buscó ahora más atrás para que aparezca Martoglia, Martoglia con el balón, trata bien la pelota ahora el conjunto del Sportivo Las Parejas, va a salir Bachez del fondo, la completa en el cabezazo el Tano Farina, la regala hacia el medio para que la tenga Casanova, pelea Ojeda por ella, el que ganaba era el jugador Devia, la pelota le queda sin embargo en el poder del Sportivo Las Parejas, la tiene Giacomini, Giacomini la metió a la área, gana muy bien Tomasini de cabeza ahora para rechazar la Francia que le metió larga para que vaya el jugador Farías, se cruza Ojeda y la pelota vuelve el campo de Sportivo Irano, la rechazaba sin embargo otra vez Francia, la pelota le queda Ojeda para Casanova, Casanova que metió para que vaya ahora Acosta, va a llegar Acosta, tiene que sufrir la gente de Sportivo, viene el centro, la pelota rebotaba en Luna, el cabezazo para rechazarle va a quedar a Pérez, la pelota rebota y le queda Giacomini, Giacomini que la mete para Ojeda, Ojeda con el balón levanta la cabeza, se arrima el Sportivo Las Parejas al área de Sportivo, pegaba sin embargo ahí en Goete, la pelota le va a quedar ahora Bocchetti, Bocchetti con el balón, amaga por aquí, amaga por allá, abrió la cancha con Quintero, Quintero que metió el centro para el rechazo de cabeza de Bache, la pelota le va a quedar otra vez, no gana ningún rebote, le pegó al arco total, pero totalmente desviado, hay saque de meta que favorece a la verde, para Levia, Darío, Levia con el balón, se va a frenar, lo ve a Pérez, Pérez con el esférico, la hace correr más atrás para que la tenga Francia, le va a meter un cambio de frente Francia para que vaya el Tecla Farías, pero sin embargo gana Acosta, ahí se viene, escaleras arriba, no puede, Luna tampoco, el Tano Farina, pelota le va a quedar a Bocchetti, lo va a encarar a Bache, sin embargo se hace un nudo, Bocchetti la recupera ante la marca, tiró hacia el medio para Casanova, rebotaba el Mauro Goete, la pelota le queda otra vez a Giacomini, Giacomini que la juega para Ojeda, Ojeda con el balón otra vez para Giacomini, Giacomini con el esférico, lo busca arriba al jugador Bocchetti, la rechaza en la última línea, la gente de Sportivo Irano, la pelota se pierde por el costado, laterales en ataque favorece al Sportivo Las Parejas, 43 minutos de juego, 1-0 gana la verde, ya la tiene Ojeda, se prepara para meter un centro al área, viene el centro, la pelota que pasa, el rechazo, le va a quedar para que salga Tomasini, abrió la cancha ahora para que la tenga el Juanpi Francia, Francia que la tira hacia el medio para Goete, Goete que devuelve más arriba para Pérez, se equivoca, pierde el balón Sportivo de Grano y la tiene Casanova, la tiran hacia el medio ahora para que aparezca Bustamante, Bustamante con el balón lo busca Casanova, Casanova con el esférico, levanta la cabeza, lo va a buscar a Bocchetti, Bocchetti con el balón pelea Bocchetti, pero gana muy bien ahora Devia y sale del fondo, Devia que la toca más arriba para Pérez, Pérez dormido, le gana sin embargo ahora Bustamante, abrió la cancha para Acosta, Acosta con el balón lo ve pasar a Giacomini, se va a meter en el área, va Giacomini, lo cubre muy bien el Tano Farina, lo cubre, la pelota se va por línea al fondo, hay saque de meta que favorece a la verde, está habilitado y va, Luna levanta la cabeza, va a meter el centro, segundo palo, cabezazo a las manos del arquero Piri, la encontró en esta, tenía todo el arco a su disposición, se la tiró al medio donde estaba parado Piri, final, 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 el partido desata toda la locura, la gente verde ha ganado Sportivo aquí en el Oscar Cebuelo con goles del goleador Lucas Farías por 1-0 al Sportivo La Pareja y empieza a desatar la locura con los cantos festejando este triunfo y en búsqueda de la parte final del campeonato.